Bien, ya estamos aquí y ahora vamos a hablar sobre algo muy serio. Vamos a hablar sobre el cáncer, esta enfermedad que ataca silenciosamente, pero que también puede ser prevenible. Y para eso tenemos a nuestro invitado, él es el doctor Gastón Mendoza y es cirujano oncólogo. Bienvenido, Gastón. Gracias por la invitación. Esta enfermedad que es mortal muchas veces, pero justamente la prevención es lo más importante que un ser humano debe tener en su vida. También estamos con María Eugenia Castillo, que es psico-oncóloga. Muchas gracias por estar acá con ustedes. Bienvenidos. Bueno, hablemos un poco sobre qué es el cáncer, ¿no? Porque todos manoseamos esa palabra, ¿no? Ay, tal persona tiene cáncer, cáncer por aquí, cáncer por allá. Se escucha mucho, ¿no? No comas esto, no fumes, no sé qué, porque te puede dar cáncer. Pero realmente, ¿qué es el cáncer? Bueno, en realidad se ha creado bastante miedo con respecto a esa enfermedad. El cáncer es una enfermedad que si es diagnosticada a tiempo es curada al 100%. Y lo que pasa que normalmente el diagnóstico es tardío y estamos asociando muerte a cáncer. Y eso no debe ser así, porque si nosotros somos capaces de detectar esas células malas cuando son tienen un tamaño muy pequeñito, se cura. Entonces el cáncer, de hecho, que es el crecimiento descontrolado de células en cualquier tejido, piel, músculo, mamas, pulmón, riñón, etcétera, etcétera, genitales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero detectado a tiempo es curable. Uh-huh. Y bueno, y otra cosa importante también es saber de repente más o menos cuáles son las cifras, ¿no? La estadística en cuanto a cáncer en el Perú. Hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta antes de dar las cifras. Uno, que el peruano ahora vive más. Si nosotros hacemos una evaluación de cuánto vivía el peruano en el año 40 o 50, el promedio de vida era 40 o 45 años. Ahora, en el año 2010-2015, el peruano vive en promedio 73, las mujeres viven un poquito más, 74 o 75 años. Uh-huh. ¿Por qué esto es importante? Ese es el primer concepto, ¿no? O sea, que ahora vivimos más. El segundo concepto, que vivimos una vida completamente diferente. Antes, años 50, años 60, la vida en realidad era reposada. Año 2010, 2012, la vida pues es bastante rápida. Más contaminación, más estrés, se vive más. Pero más sedentaria también. Sí, es más sedentaria porque uh-huh. ahora no cultivamos tanto el cuerpo como antes. Ahora pues, como tú has dicho, es bastante sedentaria, tenemos sobrepeso y mucho estrés. Uh-huh. Ahora, qué importante, como comenzó a decir Gastón, qué importante es para el paciente o en general para cualquier persona antes de ir a hacerse un chequeo saber que cualquiera sea el resultado, está bien que lo haya hecho, porque cuanto antes se haga un chequeo es mucho mejor, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, eso es un enfoque médico, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la psico-oncología o la psico-neuroinmunología, lo que yo veo, se puede inclusive prevenir antes, ¿no? Si estamos viendo que hay alta incidencia de cáncer en sociedades desarrolladas, como las que nosotros estamos, donde estamos corriendo, donde hay mucho estrés. Es más, o sea, no solamente hay alta incidencia por el estrés, yo también diría que hay alta incidencia del cáncer ante la depresión, ¿no? O sea, ante una situación de depresión, todo el organismo funciona deficientemente y sobre todo el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico que tiene la capacidad innata de protegernos ante el cáncer, si funciona deficientemente, bueno, nosotros nos volvemos vulnerables, ¿no? Entonces, si nosotros trabajáramos previniendo desde antes del diagnóstico del bultito, ¿no? Ajá. Ya podríamos estar fortaleciendo un cuerpo sano integralmente. Pero acá, ¿no? siempre aconsejamos que tiene que hacerse incluso con los hijos menores. Claro. Es una buena actividad el ir con los hijos menores ahí acostumbrándolos a su chequeo. Bueno, también es acostumbrarlos a vivir sanos, también es acostumbrarlos a no estresarse, ¿no? Claro, también a vivir sanos en mente y en cuerpo, ¿no? No solamente es a no enfermarte, sino también a vivir sanamente, ¿no? Un poco yo te hacía esa pregunta porque hay mucho temor a ir a hacerse un diagnóstico, sí. O sea, a ir a hacerse un chequeo, ¿no? Porque a veces uno va en un chequeo de rutina y de pronto, ¿sabes qué, señora? Por si acaso hagas una biopsia por aquí, sí. O, ¿no? Y muchas personas ya no van. Sí. Se quedaron en el camino por este miedo, este fantasma, ¿no? Este gran temor y terror a que le descubran que tiene cáncer.
Lo que pasa es que cuando a ti te dicen que tienes cualquier bultito en alguna parte del organismo, tú entras en shock, entras en pánico y piensas que te vas a morir. Es como, yo le digo a mis pacientes, ustedes entran a un cuarto oscuro y no es así. Hay que prender la lucecita y explicarles de que la mayoría de tumores son benignos, ¿no? Me quedé corto con respecto a la otra pregunta acerca de la incidencia. ¿Ahora hay más cáncer? Sí, ahora hay más cáncer que antes, ¿no? Como le dije, ¿no? La gente vive más, sí, ahora hay más cáncer. Pero hay también mejores métodos diagnósticos. ¿Cómo nosotros cuidamos nuestras cosas materiales? Ejemplo, un auto. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Religiosamente, cada 5.000 kilómetros lo llevamos, claro, o cada 10.000 kilómetros al mantenimiento. ¿Por qué no hacer eso con nuestro organismo y por qué no hacerlo desde pequeñitos? ¿Ya? Así como a los niños debemos enseñarles a comer sano desde pequeñitos, nosotros también debemos acostumbrarnos a comer sano, tener el peso ideal, porque la verdad, a veces perdemos el horizonte, y hacemos vida sedentaria, nos engordamos muchísimo, no manejamos nuestro estrés, nos molestamos por todo, y eso no es vivir bien. Aquí entra también, es súper importante lo que me parece que mencionaste, María Eugenia, esto de poder también trabajar con nosotros mismos y obviamente con nuestras familias, nuestros hijos, desde incluso antes, ¿no? Porque de hecho, no sé qué es lo que dicen los estudios o las investigaciones recientes en cuanto a esto, pero de todas maneras tiene que haber una conexión en cuanto a estrés y desarrollo de algún cáncer. Sí, claro. Cuéntanos, bueno, un poquito. Si quieres te pongo como ejemplo, cuando yo estaba trabajando en la clínica Ricardo Palma, yo comencé a entrevistar a todos los pacientes que pasaban por la clínica, ¿no? Entonces hice mi propia investigación así un poco rudimentaria. Y de todos los pacientes que llegaron a ser entrevistados por mí, el 75% reconocían situaciones gravemente estresantes o situaciones depresivas antes del diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces eso a mí me llevó a corroborar una sospecha, ¿no? De que había una situación previa que vulnerabilizaba a la persona fisiológicamente, ¿no? Ahora, porque esto tiene también en el cuerpo, ¿no? En las células. Voy a hacer un paréntesis, sin cortarte, ¿no? Que también, digamos, en casos psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, para que se desencadene un cuadro psicótico, por ejemplo, siempre hay un detonante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, igual pasa. Siempre pasa algo así que, por eso es que cuando nosotros los psicólogos hacemos cualquier tipo de terapia para manejar el estrés o para manejar la depresión o para manejar una terapia de pareja o una terapia familiar, yo creo que estamos haciendo prevención también. ¿No? Sí, eso es verdad, pero también hay que entender que el cáncer, si bien es cierto, el estado de la persona es muy importante, pero hay cánceres que no tienen que ver nada con el estado anímico, porque hay cánceres que son básicamente por alteración del ADN o por virus. O también por los que son hereditarios. Claro, ¿no? O sea, tú heredas el gen y el gen se expresa, ¿no? De hecho, que tener, o sea, tú puedes encontrar gente vegetariana con peso ideal y tiene cáncer. Puedes encontrar gente que tiene un excelente estado de ánimo y tiene cáncer. O sea, ¿por qué lo heredó? Puede ser. O sea, es multifactorial. O sea, el estar bien no es bueno, es importantísimo. Claro, es un factor protector. Yo estoy convencido de lo que tú dices, ¿no? Pero hay que entender también que el cáncer es tan variable, hay tantos tipos de cánceres que todos tienen diferente etiología, como digo, virus, alteración del ADN, herencia, mutaciones genéticas, ¿no? Y el concepto que debemos, creo, decir, repetirlo y que le queda a la gente muy claro es que la única forma de curar esa enfermedad es detectándola a tiempo. El cáncer es una enfermedad inclusiva, incluye a todo el mundo, niños, edad mediana, mayores, blancos, negros, plata, no. Es una, la cosa más inclusiva que hay en el mundo es el cáncer, pero incluye a todos. Y ahora, tú puedes... Yo me pregunto, en las familias más humildes de nuestro Perú, que tienen que trabajar diario, el estrés por el dinero está diario, la velocidad de sus días es muy, muy rápido, los hijos que se quedan con la vecina, con el vecino, con la amiga, el trabajo que de pronto están pendientes de un hilo de que sean desalojados de su puesto de trabajo, o de pronto son independientes, pero igual tienen la complicación de que cuánto venderán, cómo caerán. Peor todavía, ¿no? Es toda una carga de repente mucho más fuerte. ¿Qué es lo que debería hacer esa persona o esa familia para poder, no sé, pues amenguar en algo
o llegar a estar en su estado bien, en su estado normal o cómodo. Es homeostático. Yo creo que la pregunta la hago más grande, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros para estar bien? O sea, pobre, rico, no sé, todos. Yo creo que estar convencidos de que solo se vive una vez, ¿ya? Que Dios existe y que no tiene sentido estar enfrentado con la violencia, con el egoísmo, con la vanidad. O sea, si uno tiene los conceptos de vida muy claros, porque hoy día puede ser un mal día, ¿cierto? Puede ser un mal día, pero mañana no será. O sea, tenemos que estar convencidos de que solo se vive una vez y hay que vivirlo con fe, con amor, con respeto. Porque a nosotros lo que nos distorsiona es la falta de respeto. Por ejemplo, yo he viajado por varios países y me impresionó mucho a mí, ejemplo, en Alemania, donde se tiene un respeto al adulto mayor, al niño, a los animales, a todo ser vivo increíble. Acá no, acá tú estás en pleno tráfico, suenas tu bocina, quieres pasar encima del otro, las autoridades no te respetan, o sea, no respetamos a los niños, no respetamos a los mayores, no respetamos a nuestra familia. Entonces yo creo que el respetarse uno y estar convencido de que Dios existe es básico para eso. Y ejercitar la tolerancia, ¿no? Sí, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, bueno, en relación a eso también se podría ver como que vivir un día a la vez, ¿no? O sea, así como ella nos está explicando, el cáncer no excluye ni condición, ni económica, ni social. Entonces, ¿para qué estresarse, no? O sea, creo que si una persona puede, en su día a día, sea difícil o no tanto, o más, mantener una cierta tranquilidad y una cierta capacidad de disfrutar el momento y de elaborar, digamos, la situación sin más complicación, porque qué gana uno viviendo, me va a pasar esto, me va a pasar el otro, me voy a quedar sin trabajo, me va a alcanzar la plata, no me va a alcanzar la plata, más es lo que uno se puede enfermar, sí, cierto, que otra cosa. Ahora, junto con la palabra cáncer, ¿no? Y la palabra muerte, que están como que directamente asociadas, hay otra palabra terrible para nuestros oídos, que es la quimioterapia, ¿no? Que también representa todo un mundo, ¿no? Que me casi, casi un trauma psicológico. Sí, es bastante fuerte. El término de quimioterapia asusta a todos. O sea, pero la medicina ha evolucionado muchísimo. O sea, las cirugías, antes, ejemplo, cuando la paciente tenía un cáncer de mama, nosotros sacábamos la mama. Ahora no. Ahora son más, hacemos una cirugía muy chiquita en la mama, sacamos un ganglio, y eso significa que tú ves a una paciente operada de mama y ni cuenta te das. Pero eso tiene que ver con la detección, que justamente vamos a regresar con ese ángulo para hablar y conocer más cómo detectamos el cáncer. Ya volvemos.